your hair down and put on your party dress. Let's live our favorite story with no second guess. Told me it's all easier when you do what you're told. Borrow my leg to stand on, let's get out of town. Queridos simios, queridas simias, homínidos todos. No soy Faina. Soy yo, Ro. ¿Cómo no? Van a tener que soportar durante un largo rato mi voz rasposa y desagradable, porque el haul que les voy a traer hoy es un poquitín especial. ¿Por qué? Porque debido a la situación en la que estamos viviendo, los señores monarcas prestidigitadores de la zona oriental del planeta, pues han hecho su trabajo un poquito antes de lo previsto. Vamos a ver. El caso es que he contactado con uno de ellos. Creo que era uno de los tres. Y por no hacer chistes racistas, y he decidido hacerle una pequeña lista con cosas de chinos. O sea, le he hecho al pobre hombre ir a todos los chinos de la isla y hacer un pequeño haul para obsequiar a mi querida y amantísima Faina, que muchas de ustedes y muchos de ustedes la conocen como Luna Mística. Pues la cosa es, como ella no se puede enterar de las cosillas que le van a traer sus majestades prestidigitadoras, pues hoy me toca presentarlo a mí. Ella la he dejado encerrada en la habitación. Está con Pasqui. Les voy a tener que llevar cuenco de agua para las dos. Y bueno, me dejo de decir boberías y paso a mostrarles poco a poco lo que ha caído. Pues bueno, empezamos con este pequeño blog de papel de scrapbooking de tamaño 15,2 centímetros por 15,2 centímetros, lo que le da un agradable aspecto de cuadrado, de 160 gramos. Y trae 12 hojas doble cara, 12 dibujos surt. No sé qué sea eso de surt, me imagino que será surtido. Pero si no, será que nada más se pueden hacer dibujos que tengan temática surt. Si alguien sabe lo que es surt, pues que me lo vaya diciendo. Por aquí vemos que hay mucha flecha, como ejemplo. También trae florecillas. También trae triángulos, animalillos diversos, nubes, palabras que todos dicen hello there, hello there, hello. Luego trae los típicos dibujos que nos hacía hacer Pedro para practicar el trazo. Y otras cositas, que esto parece un diente de león o algo así. Está muy bonito, la verdad. Aquí pone uno, me imagino que costaría uno con algo, no me acuerdo ya. Es de la marca Ilan. Claro, porque cuando, como es unos papeles que se compraron en un chino, esto debe de ser Irán, pero ya se sabe, ¿no? Pues pasamos a otra cosa. Tenemos aquí, bueno, como son dos, volvería a ponerlo de una en uno. Dos pinturas en spray de la marca Psyl, que tiene
que tiene el dudoso honor de tener una de las marcas corporativas más feas que he visto en mi vida junto a K. García SL. Una es color... es color meoro. Y la otra es turquesa. Lo de meoro suena fatal, lo de turquesa suena un poquito mejor. Y eso pues está muy bien y suena muy guay. Pasamos. Ah, mira, ya empieza el amable vecino de todos los días a hacer de las suyas. Qué simpático. Esto es lo típico que se colgaban nuestras abuelas al cuello. Es un pan la no sé qué, de las Palmas de Gran Canaria, pan lan. Tiene hasta tal, no sé. Es una especie de cosa bonita, con forma de cosa, de cosa bonita, cosa hermosa, cosa de almohada. Y... y es que no le puedo pedir ayuda porque está encerrada allí. Es una cosa. Si alguien sabe qué cosa es, que lo ponga en la caja de comentarios y ya me dice lo que es. Esto es unos llaveros. Lo sé porque parecen llaveros de la marca Zafir. Artículo para manualidad. Son llaveros de color cobre. Son dos. Está recubierto con una capa de plástico muy plasticosa. Y otra cosa. Esto es una especie de girasol de la misma Panland. Esta también se lo colgaría una abuela perfectamente al cuello. Muy bonito. Muy bonito. No sé yo... ¿Qué más aporta esto? Se le puede poner una foto de un tataranieto o algo aquí en medio y hará las delicias de todas las amantes de los retro. Estos son unas cholas raras. Son unas... unos... cosas de color oro macilento de la marca Acmarquerios, es manualidades, no apto para niños menores de 3 años, puede contener piezas pequeñas, de hecho son piezas pequeñas ya de por sí, no es un juguete. Y tiene esto de Der Grüne Punkt. Muy, 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 muy bonito. Otro igual que es bobería. Mira, esto es de la marca Sorios. Ah, no, es Sorios. Sí, eso. Otro pack de 4, creo. Son como una especie de cosas. Luego, estos botones de abuela también. Que sirven para cosas muy bonitos, para todo muy vintage o vintage. Ven, Pasqui, ven aquí, muchacho. Estos son pretzels raros que no sé para qué se utilizarán. Me recuerdan también al típico sacudidor con el que le pegaban a Zipizape. ¿Qué tipo es aquello? Ah, no, son adornos scrapbooking. Oh, vale, sí. Do it yourself. D-I-Y. Sí, vale, sí. Son muy, muy bonitos. De la marca Let's Go. Happy Forever. Aquí tenemos otro que tiene forma de símbolo de Superman. También... de la marca Let's Go. Espero que le guste y haya acertado, porque como no haya acertado me va a clavar la zapatilla en el ojo. También son adornos de scrapbooking. Un set de pegatinas de la marca Alfredo, con muchos dulces, muchos donuts, una
unas muffins y caramelos y púas de guitarra, que no sé qué que esto pintan aquí con tal. Están muy bonitas, muy coloridas. Se los dejo así para que los vean un poquito así, así centradito. Otro set de pegatinas with love, todo muy de love, con el símbolo de Twitter aquí, todo así muy love. Lazos, corazones, dos copitas de vino para los borrachuzos que les gusta beber para celebrar su love. Una cosa de esta, que de las cosas muy bonitas de la marca Fun and New. A ver, otro de caballos y cosas así con forma de caballos. Caballitos bonitos, ponis, percherones. Burros, ah, no, hay un burro aquí, herraduras, muy bonitos todos ellos, de la misma marca, Fun and New, porque son nuevas, si no sé qué son de segunda mano y me hubieran salido más baratas. Esta cosa de Pan Lan, que sinceramente me acabo de dar cuenta que se me coló dentro de la cesta, son como pequeños altramuses de latón, muy bonitos ellos. Digo altramuses porque no puedo decir chochos. Muy bonitos. Otro de estos de pegatinitas de gatunos. Gatunos y perrunos. Mira que hay uno que se parece a mi hijo. Aquí. Sí, porque me saca la lengua mi hijo. No me respeta ni mi hijo. Hay una cosa, ah, mira, mira, una, qué bonita esta, tiene una huellita, que ya les contaré yo un proyecto secreto que tengo con una huellita, que no se puede enterar de ella, por cierto. Otro set de pegatinas, en este caso también con gatunos, pero de mayor tamaño, están muy bonitos también, fíjense. Una casita donde nunca debe de vivir un peludo, en una casita así. Tiene que vivir siempre en el interior de la casita de uno, que para eso es su hogar. Lo que me... Una bola de plástico, pero lo que me estoy dando cuenta es que nada más tiene una de las dos partes de la bola de plástico. No sé... Ah, no, a ver. Le tendré que preguntar... Ah, no, mire, parece que tiene las dos partes. Sí, lo que pasa es que están colocadas, en vez de estar colocadas en forma de tal, viene así como las dos pegaditas tal. Vale, una bola de plástico para manualidades. Me imagino que será para hacer bolas de Navidad o algo así, o shakers o cosas de esas que le gustan a la gente que hace cosas de scrap. De hecho, una vez hicimos un proyecto en el cual tenía... Creo que era una shaker. Que tenía, no sé si era una shaker o era algo, que tenía una foto nuestra, bueno, una foto no, un dibujo que hice yo de Pasty, Faina y yo en el interior. Como soy un goloso, me compré tres de estos de regaliz, lo que pasa es que se destiñeron los regalices. Son de la marca Shiny Set Pro Tools. Calidad industrial, son 12 barras de silicona siempre satisfecho. No sé cómo lo saben si no las he probado. Ah, mira, mira el precio. Pues son 12 PCs. 12, si tienes Mac te fastidias. Esta no sé por qué parece un poquito más transparente que las demás, pero bueno, son de 7 x 180 milímetros. Dice Silicon Bar, barra de silicone, barra de silicone, silicon stab. Siempre satisfecho, nunca desatisfecho. Compramos tres unidades. También tenemos unos envases de plástico, alta calidad, Restart, porque los de la marca Sumar no estaban. Un PC, no sé, será que necesitas descargarte unos drivers o algo para instalarlo, pues necesitas un PC. No, un PC no, en todo caso cuatro. Yo aquí veo cuatro, pero muy bonitos, así redonditos.
aquí tenemos dos cosas de mercería, son como tiras de mercería 100% algodón, o son como super fashion. Ah, oh, no, Sapphire Fashion. Con unas unas matroscas y unas fresoscas muy bonitas. Se tienen que estar partiendo el churri viéndome hacia el idiota o no saber de lo que estoy hablando, pero bueno. Esto es un juego de ruedas siempre satisfecho. La rueda siempre está satisfecha, eso es bueno, así rodará bien. Calidad industrial, calidad confianza, excelente, según pone aquí. Dice, por favor, conserva la referencia para futuras compras. ¿Qué referencia? No he entendido referencia. ¡Ah! Ya he entendido la referencia. ¡Viva Marvel! ¡Ay, pon! ¿Ese precio? ¿El precio? Bonito, precio. Bonito. GB Wheel Game. IT Joko de la Rotella. Ferre Joe de Rowe. Y dice Ro. Ro, que soy yo. Dice Hawk Roata. A mí no me insultes. Te pasó a ti. Dice descripción. Ajuste la rueda. Es una instalación más fácil y asequible para el uso en el hospital. De acuerdo con el restaurante, se requiere para comer una variedad de caza, pulgadas para seleccionar un producto. Vale. El uso de herramientas de mano puede ser peligroso. Siempre tenga cuidado y mantenga alejado a los niños. Seleccione el tipo y tamaño de las herramientas manuales para un trabajo correcto. Vale, eso está bien, pero para el uso en el hospital de acuerdo con el restaurante. Vale. Vale. Si siempre está satisfecho es que está tan bueno, está bueno. Y ya vamos terminando poco a poco. Pero esto es una cosita muy especial porque no le he quitado el precio a las velas, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Son dos velitas que simbolizan un momento muy precioso, que es el cumpleaños de mi hijito Pasqui, que cumple 10 añitos el 5 de septiembre. Y ya saben ustedes lo que pasa el 5 de septiembre. ¿A que sí? ¿A que sí saben lo que pasa el 5 de septiembre? Todavía están a tiempo, ¿eh? Venga. Venga, sí, venga. Todos amamos a Pasqui. ¿A que sí? ¿A que todos amamos a Pasqui? Porque es mi hijo, es mi bebé, el amor de mi vida. Pues háganlo sentirse amado, que se lo merece. Y ustedes también. Y por último, pero no menos importante, una sabanita. Bueno, una sabanita, creo que es una toalla. Pero nosotros lo vamos a utilizar como sabanita porque nos parece muy bonito el diseño. Es como un mandala de elefantes y cosas de esas. Y a nosotros nos encanta todo el tema de los mandalas y todo este tipo de cositas exóticas. El Yeyo está ahí haciendo la comida, está haciendo ruido con los muebles. Pues. Y sinceramente estoy deseando poder ponerlo en la camita porque está precioso y había más modelos. A ver si un día de estos me paso y compro un par de modelitos más porque estaban muy baratitos y muy, muy bonitos. Pues esto es lo que ha habido, pero no es lo que habrá, porque habrá bastante más en futuros vídeos que también voy a tener que enseñar yo. ¡Ah! ¡Cúnchale! ¡Cúnchale! ¡Espera, espera, 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 espera! Es verdad que se me había olvidado. Acabo de mirar para el frente y me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado algo. Estos son dos jueguitos de sábana. Uno estilo classic y otro estilo home living. Que estaban también bastante baratitos. Y ya nos hacían falta unos edredones así con cuatro piezas. Son un juego de sábana. Con las
estas, las plumitas y todo eso y tal. El contraste de colores me parece muy bonito. Espero que le guste mucho a ella, porque la verdad es que está preciosa. Y luego para el yello, uy, compramos este otro, que este sí lo sabe ella, el otro no. Pero le dije, mira, Faina, aquí estoy en un sitio y hay unos juegos de sábana y he visto uno para el yello. Como al yello le hacía falta. Y dice, sí, sí, cómpralo, cómpralo. Y compramos este. Lo que no sabe ella es que le compra uno a ella también. Pero bueno. Y este es bonito, tiene flores así de azahar. Azahar, lilas. Muy bonitas. Y es que también le hace falta ya un edredón. Ahora sí que me despido porque creo que ya sé que no hay nada más por aquí por los suelos. Es que miré para adelante y me di cuenta de que se me había quedado eso. Pues este vídeo no lo va a poder ver ella. Así que todo comentario que quieran hacer en la caja de comentarios, pues si pueden, diríjanmelo a mí y yo se los haré saber a ella. ¿Vale? Entonces ella les contestará en consecuencia. Pero traten de no decir exactamente, ah, me ha gustado mucho el tal no sé qué, no sé cuánto, porque es que entonces le machacan las sorpresas. Muy bonitas las cosas y tal, si les parecen bonitas, claro, pero cosas así generales, porque ya saben, ¿no? Ya saben. Pues eso, mis niños y niñas, me voy despidiendo y siento haberles hecho tener que soportar mi voz rasposa y arrugosa y verrugosa. Y como siempre decimos, no lloréis porque nos vamos, llorad porque volveremos. We won't be waiting on the sun. We don't need anyone's permission to have a little bit of fun.